Lara Corona. ¿Cómo viste la Marcha del Silencio y cuándo fue? La Marcha del Silencio fue el jueves. Fue una marcha muy concurrida, salió del Museo de Antropología al Zócalo. Iban varios contingentes de la UNAM, desde el CCH Azcapotzalco, de las prepas, de la UNAM, de la UACM, iban también de las normales rurales, venían los del 68, los organizadores, traían un camión al frente. Fue una marcha del silencio hasta el antimonumento. A partir del antimonumento ya se empezaron a gritar consignas, a decir de en qué había consistido la, por qué no estábamos reuniendo ahí. Y también se conmemoraba que en ese mismo día, hace 50 años, se había hecho igual una marcha del 68, igual del Museo de Antropología al Zócalo, pero la diferencia es que ahí sí fueron violentados, atacados, y esta marcha pues sí se llevó en Santa Paz, fue muy tranquilo. Nada más llegó como un rumor que en Lázaro Cárdenas ya había militares y todo eso, que estaba poniendo el ambiente muy pesado, pero a donde estuvimos con la marcha, como estuvo cercada con lazo y todo eso, los contingentes, pues nadie se metió y pues todo muy tranquilo, y eso nos ayudó a que fuera una marcha que se llevara a cabo en silencio, de la manera mejor posible. Y fue, pues, prácticamente empezó desde las 4 y llegamos al Zócalo a las 7 de la noche. Lo mejor es que no estaba cerrado todo, o sea, sí se pudo llegar a la plancha del Zócalo, había un templete, nada más lo único que estaba cerrado era lo del escenario para lo del 15, se llevó a cabo, estaba un escenario, dijeron algunas consignas, estaban los del 68, los del CCH, y sí fue un momento muy emotivo de cómo estuvieron las diferentes escuelas unidas, porque la violencia no nada más ocurre en la UNAM, ocurre en diferentes universidades preparatorias, donde el porrismo entra de una u otra forma. ¿Cómo se vincula esta marcha del silencio con lo ocurrido en CEU? La marcha del silencio se vincula con lo que pasó en CEU por el contingente del CCH Azcapotzalco, que empezaron a agredir a los chicos del CCH, integrantes que algunos ni siquiera eran de la UNAM, donde los golpearon, y en esta marcha lo que se quería era vincular y decir que lo que estaba pasando no era posible y cómo el rector no había actuado en consecuencia. Se dijeron muchas consignas en contra del rector y las instituciones que no estaban cumpliendo su función.